señorita Alejandra Baigorria. ¿Se acabó la pila? Pero nada que ver. Buenas noches, tribunal. Quiero escucharla, por favor. Buenas noches. Porque usted le manifestó al productor una incomodidad que tenía. No, yo no tenía ninguna incomodidad. Yo solamente tuve una conversación con el productor sobre cómo iba a ser la elección, a dónde iba a ir yo, ¿no? Y yo me manifesté a decir de que, obviamente, esto es un trabajo. Yo he estado en los dos equipos, quiero los dos equipos, y yo no voy a hacer ninguna pataleta ni ningún berrinche si me ponen en un equipo o en el otro. Y eso fue lo que yo manifesté. Okay. Ahora, yo no pedí estar en ningún equipo. O sea, yo no he llamado a decir, a mí me ponen en este equipo, ni en este, ni en este. Simplemente yo vine a ver qué era lo que iba a pasar. Y eso es lo que pasó, ¿no? No, me tocó estar aquí y estoy feliz. Yaco me ha ayudado siempre, es un gran capitán, lo ha hecho conmigo, me ha guiado siempre y estoy contenta con eso. Yo creo... Y obviamente la reacción de Yaco, mucha gente, hasta yo no la entendí, hasta después que obviamente Yaco lo explicó en el Instagram, porque obviamente yo no estaba en el momento que pasó lo de Ignacio, ¿no? Entonces la molestia ya viene de antes con producción, no es por mí. Por supuesto, creo que ha quedado clarísimo y yo de verdad pido que cuando Yaco dice una cosa, créanle, porque yo creo que Yaco lo que tiene, una de las cosas que tiene, es que no tiene pelos en la lengua. Si algo le molesta, lo va a decir. Si en algo no está de acuerdo, lo va a decir. Si no quiere a alguien en el equipo, lo va a decir. Entonces, acaba de ser clarísimo. Te quieren en el equipo, así como te quiero yo en el equipo. Estoy feliz que estés aquí en La Guerrera porque siento que, como dice él, te pusiste al hombro el equipo de las mujeres cuando estábamos complicadas. Así que felices de tenerte aquí, Alejandra Baigorria, como lo dijo Yaco. Sí, yo también, bueno, estoy feliz, con ganas de recuperar mi nivel, mi físico, mi estado, que de verdad también me tiene bastante decaída. Sí, pero lo vas a hacer, sí, lo vas a hacer. Y las ganas la tengo, Yaco me ha manifestado su apoyo y me ha dicho que juntos vamos a recuperar el nivel que siempre he tenido. Así es, no hay que olvidarnos que la última temporada la ganaron por ti. Así es que eso es algo que no se olvida. Eso quiere decir que es un sello que está bien grabado en los corazones de los guerreros. Así es que cuando Yaco dice eso, no hay que tener la menor duda. Todos tenemos claro que el señor Jacobo Tenassi es un increíble capitán. Por supuesto, es el capitán histórico.